Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al séptimo video gameplay de Bayonetta, en el que vamos a hacernos el capítulo 5, Persecución Desesperada. Así que sin más dilación, vamos allá, ya sabéis que me gusta ir al grano, así que vamos a empezar. En este capítulo, entiendo que terminamos con el metaverso chino, en el que nos darán la skin de la bayoneta, esa bayoneta Chun-Li. Está hablando y no se le oye. So, ore no na wa Luke. 自己紹介はもう済ませてたかな?お天場のお嬢さん。Vale, ya sé a quién me suena este tío. O sea, parece el Heisenberg de Resident Evil Village, pero más joven y un poco mejor vestido. Pero las pintas son similares. Y una chaqueta muy larga, el sombrero. Kitty, Mira, llevamos a Viola. Mavdachi, pulsa rápidamente X para dar tajos veloces o mantén pulsado X para asestar un golpe más potente, o sea, típico golpe cargado. Pulsa A para usar técnicas poderosas. Viola ha incorporado su habilidad con los dardos a su estilo de combate. Pulsa Y para lanzar 4 dardos cargados de magia. Vale, o sea, disparo lo mismo, ¿no? ZL para arrojar la katana de Viola e invocar a Cheshire, que atacará por su cuenta mientras ella combate sin armas. Ah, mira, está bien, ataca por su cuenta. Mantén pulsado R para que Viola bloquee ataques con su katana, aunque no indefinidamente. Es posible moverse también mientras bloqueas. Pulsa R justo cuando, cuando un ataque te golpee para detenerlo y activar el tiempo brujo. Vale, la esencia es la misma. Lo que peleamos con una katana. Tía, no me jodas. Batería baja. Esto es lo mismo, o sea que cuando pulsamos, cuando dejamos de pulsar, no está mal, otro estilo de combate. Thank you.
Capa. Se me ha escapado. No me he dado cuenta de que era eso hasta que lo he visto. Ok, si volvemos no está allá, ¿no? Entiendo que habría que volver a hacer la partida. En verdad está bien, porque como mientras el Cheshire ataca, nosotros también. Caiga. Tío, vaya salto. Pega, ¿no? ¡Ay! Y vienen los ninjas. Parece que los ninjas esquivan la magia. Vaya, ahora que se me ha acabado la mano. No está mal, me gusta también pelear con Bio. Me está gustando eso del juego, que tenemos como muchas formas de pelear. Con diferentes personajes, diferentes armas y demás. Te va a su gol. Madre.
¿No son nuevos? No, son los... Sí, sí, son nuevos. Nebuloso. Combates que duran un buen rato, ¿no? Y hay otros que duran apenas unos segundos. Que me caiga. Iba a decir, si se cae para abajo, muy bien. Ah, que es suyo. Parece a la luz del perrillo ese, ¿no? Era algo parecido. No, no, es el mismo. Otro bicharraco por detrás. Ah, se ha ido. ¿O no? Me imagino que el perro en algún momento lo podremos utilizar como demonio invocado. ¿Cómo me acerco yo a este bicho, sabes? ¡Sí!
Ha reventado. Nunca mejor dicho, ¿no? Porque le ha hecho ahí una bomba. Y ahora pasamos a Bayonetta. Ah, no, se acabó el capítulo. Hostia, pues este ha sido cortito, ¿no? Al final, ni Chun-Li ni leches. Claro, es que, a ver, ya tenemos dos artefactos. Necesitamos cinco, pues... Me imagino que igual me estoy volviendo a adelantar, que el próximo ya está a la venta la camiseta Gato Hoguera. ¿Eso qué es? Otro accesorio... Como un tren, capítulo 6. Hay que encontrar animales, lágrimas de Umbra. Claro, es que no había encontrado ninguna. Hasta ahora. Voy a mirar un momentito a tienda a ver qué es eso que hemos desbloqueado. Supongo que será algo estético para... Tesorios. No. Tesoros. Sí. No es... Bueno, no sé si se puede equipar, ¿no? Porque no dice que se puede equipar, pero... Bueno. Pues nada, encima tengo la batería baja, así que en verdad me ha venido bien que se acabara rápido el capítulo para no quedarnos sin batería, que tengo un poco lejos el cargador. Así que nada chicos, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.